Héctor, yo creo que ahí coincidiría con Oliver en el sentido de que esto es una responsabilidad compartida. No podemos darle únicamente esa responsabilidad al gobierno, sino que tiene que participar la industria y la sociedad civil representados por los usuarios. Uno de los temas que hemos propuesto desde la industria, desde la Cámara, con todos estos actores que mencionabas hace un momento, es que es necesario crear una estrategia nacional en materia de ciberseguridad. Una estrategia integral que considera estos actores que mencionábamos, donde se tomen en cuenta que el marco legal debe responder a esta nueva realidad digital, ¿no? El tema de la ciberseguridad es un fenómeno global, la tecnología es un fenómeno global y como tal debe ser atacado, ¿no? Se tiene que hablar, analizar el tema de la resiliencia cibernética que mencionabas hace un momento, la reducción del cibercrimen, que bueno, reconocemos el trabajo que la policía científica está haciendo, sobre todo en casos, por ejemplo, como de pornografía infantil, el desarrollo de recursos industriales y tecnológicos para la ciberseguridad, la protección de la infraestructura crítica, no solamente del gobierno, sino de las industrias que son claves para el desarrollo del país, como puede ser la financiera o la energética, entre otros, ¿no? Y sobre todo yo creo que crear las condiciones para que todos los actores gestionen el riesgo de la seguridad digital. El riesgo siempre va a estar ahí, ¿no? Nunca se va a eliminar, se tiene que saber administrar y mucho parte, como decía Oliver, de un proceso de concientización y educación en todos los niveles, tanto de los funcionarios que trabajan en el gobierno como de los ejecutivos que trabajan en la industria, pero también del ciudadano, el usuario que día a día usa internet para sus labores diarias.